Otro ritmo que podemos ir practicando, sobre todo en el tema de balada, es este que nos permite a nosotros, primeramente, cubrir mayor cantidad de espectro dentro de lo que es el teclado y a que suenen con mucho más cuerpo en nuestra música. En la mano izquierda, siempre utilizando nuestra octava. Entonces, vamos a utilizar la octava y el quinto grado de esta manera. Pero ¿qué es lo que hacemos? Tocamos la octava, la quinta y nos vamos al tercer grado. Fa sostenido sería la tercera de re. También suele tocarse así, por ejemplo. Si se le hace difícil hacer la octava y completar con la tercera, yo le pido que inicialmente lo hagan completando con la segunda. Por ejemplo, así. Una vez que manejen bien esa parte, pueden entonces hacerlo con la tercera, así. Eso suena parecido como cuando estamos punteando en la guitarra. ¿Qué hacemos entonces con la mano derecha? Cualquier cosa, podemos improvisar, podemos también tratar de ir haciendo algunas cosas.
podemos hacer esto. Cualquier otro ritmo podemos practicarlo con la mano derecha,